Bienvenidos a un episodio más de Cromos TV. Los saludo invadida de este increíble espíritu navideño. Hoy, el Cromos Team hemos preparado para ustedes un programa con todos los preparativos para esta época. No puedo esperar para que empiece el programa, así que desde la Villa de Santa en Chiminique, comenzamos Cromos TV. En el programa de hoy, Cromos TV te presenta las últimas tendencias, lugares y eventos más exclusivos. Fácil y delicioso. Aprende junto a Gaby a preparar el pavipollo. Un pollo que sabe tan delicioso como el pavo. ¿Quieres realizar tus propios adornos de Navidad? Janine te enseña a realizar una corona navideña. Acompaña a Lucía en una entrevista exclusiva con la reina del chocolate, Maribel Lieberman. Un orgullo nacional. María Andrea te trae una propuesta de maquillaje de ojos que te hará lucir espectacular en estas fiestas. Te llevamos junto a Sheila a disfrutar de Carmela, un nuevo concepto de comida italiana en la capital, a bordo del nuevo Mazda CX-9. Y conviértete en el mejor anfitrión preparando el tradicional rompopo. Como cada miércoles, si están listos, comenzamos. La cuenta regresiva ha terminado. Llegó el momento en el que maquillarte y verte espectacular es básico. Así que hoy, María Andrea nos muestra un tutorial en el que tú misma puedes prepararte un maquillaje esta Navidad. Se acerca la época de las fiestas y celebraciones y es por eso que hoy te quiero enseñar las técnicas básicas para realizar un maquillaje de ojos sin necesidad de ser una profesional y que así puedas lograr looks como este y todos los que quieras. Comencemos. En esta ocasión yo ya tengo preparada mi cara con base y corrector para así solo centrarnos en la técnica de los ojos. Comenzamos por preparar el ojo. Siempre es importante utilizar un primer o concealer. Solo debes ponerte un puntito encima del ojo y con una blender o un pincel lo distribuyes a lo largo del párpado y así preparas tu ojo. Utilizando siempre el concealer, recuerda limpiar el borde de tu ceja para que todo quede nítido. Como primer paso, debes aplicar polvos de rostro o una sombra similar a tu tono de piel natural para sellar el corrector. Ahora que tenemos el ojo listo para trabajarlo, vamos a elegir la gama de colores que vamos a utilizar en nuestro maquillaje. Comenzamos por elegir el primer tono de color que vamos a utilizar, que este debe ser el más claro del rango que hemos elegido, y lo vamos a aplicar con una brocha más grande y suelta en la cuenca de nuestro ojo. Utilizando la misma brocha, vamos a aplicar nuestro segundo color. Para tu maquillaje, puedes tener dos sombras que sirvan de transición para que así gradualmente vayamos oscureciendo el look. Siempre que apliques tu sombra, recuerda eliminar el exceso de producto golpeando un poquito la brocha. Luego vamos a agregarle dimensión al maquillaje con un tono más oscuro. Para esto utilizamos una brocha más pequeña y precisa. El tono más oscuro lo vamos a aplicar lentamente. Debes dar pequeños golpecitos en el ojo para así depositar el color en el área deseada. Ahora que hemos logrado la transición del color más claro al más oscuro, vamos a utilizar una brocha más grande y dispersa para difuminar todo y que así quede más natural. Ahora que ya hemos terminado la cuenca del ojo, vamos a comenzar a trabajar el párpado. En esta zona, yo elegí una sombra brillante ya que estamos preparando un look para fiestas, pero siempre cuidando el rango de color que hemos elegido. Recuerda siempre limpiar los restos de sombra utilizando una brocha apropiada para ello. Ahora vamos a iluminar el huesito que está justo debajo de la ceja. La parte inferior del ojo la vamos a delinear utilizando la misma gama de sombras. Y para que nuestro look sea uniforme, vamos a seguir la misma transición de color, comenzando por la más clara y continuando hasta la más oscura. Si pones en práctica estos consejos de aplicación, transición y difuminación de tus sombras, vas a lograr esa mirada deseada. Completa tu look aplicando delineador, rímel y, por supuesto, tu lipstick favorito. Si
ya estabas extrañando nuestro famoso drink de la semana, esta es tu oportunidad. Hoy, el rompopo será el protagonista. ¡Veamos! Una bebida perfecta para esta temporada navideña es el rompopo. Será el toque perfecto para complementar tu cena de Navidad y hoy te enseñaremos cómo prepararlo. Primero, tienes que reunir los siguientes ingredientes. 4 tazas de leche, una rama de canela, 6 yemas de huevo, 3 cuartos taza de azúcar, 2 tercios taza de ron, una cucharada de vainilla. Para la preparación, mezcla en una cacerola la leche, el azúcar y la canela. Llévala a fuego moderado hasta que empiece a hervir. Es momento de retirar del fuego y colar para quitar las ramas de la canela. En un bowl, bate las yemas de huevo y añádele nuestra mezcla. Después, coloca el contenido en una olla y llévala nuevamente al fuego moderado. Con la ayuda de una cuchara de madera, mueve constantemente hasta que la mezcla esté espesa. Coloca la cacerola en un recipiente con hielo y deja que se enfríe mientras remueves el contenido. Añadimos la vainilla y el ron. Enfría por 8 horas y estás listo para disfrutar de esta deliciosa bebida navideña. ¡Salud! Este próximo segmento me encanta porque es mi recomendación de la semana. Esta vez los llevo a conocer Carmela, pero lo voy a hacer a bordo de un espectacular vehículo, el nuevo Mazda CX-9 2018. Acompáñenme. Chef Matías, gracias por recibir a Cromos TV nuevamente. No, gracias por estar aquí. Estamos súper contentos porque no es nuestra primera vez que nos sentamos a conversar, pero esta vez estamos en Carmela. Cuéntanos un poquito, Chef, acerca del concepto del restaurante. Bueno, Carmela es un restaurante auténtico italiano donde nosotros elaboramos nuestras propias pastas, burratas, todos los productos importados de Italia. Las pizzas son hechas en horno de leña. Es un pequeño pedazo de Italia en Honduras. Una de las cosas que más me llamó la atención es el horno que está allí. Por favor, explíquenos cómo manejan eso, cómo hicieron para construir, bueno, no lo habíamos visto. Prácticamente es un horno de leña. Ajá. Donde se manejan temperaturas de mil grados. Se cocina con roble, porque es lo que da un buen sabor a la pizza y mantiene una buena brasa. Entonces la pizza se hace en 4 o 5 minutos ahí. Chef, estoy lista para probar su primera recomendación de hoy. Hablemos un poquito más de lo que voy a probar. La burrata es la mozzarella en la forma más cruda, envuelta adentro con ricota y crema. Luego está servida sobre una cama de arúgula con tomate cherry en vinagreta de vino tinto y con reducción balsámica. Pues yo a lo que voy, chef. Bueno, básicamente es un linguini de sepia nero, que es una masa que hacemos con tinta de calamar, entonces el espagueti es negro, lo que le da el color es la tinta de calamar, por eso decidí hacer un plato que lleve calamar entero para que se aprecie lo que está dentro de la pasta y decidí decorarlo con un calamar frito, que es lo que la mayoría de la gente conoce el calamar por ser frito. Exacto. ¡Qué delicioso! ¿Qué es el aderezo que tiene? Es una salsa a base de mantequilla, 2 pinos, vino blanco, limón, ajo, perejil, un poco de romero. Siento todos esos sabores.
Te voy a traer el postrecito ahorita. Eso, vamos a cerrar con broche. Bueno. La panna cotta es un postre a base de leche con vainitas de vainilla. Mm. Lo que le da el sabor y la textura y toda la razón por ser la panna cotta son las vainitas de vainilla. Sin eso no sería una panna cotta para mí. Prácticamente es una leche hervida con la esencia de vainilla dentro, azúcar y gelatina. Se ve exquisito, así que voy a probar. Chef, ha sido un verdadero honor. Gracias por recibirnos. Queremos, de parte de Cromos TV, desearles el mejor de los éxitos. Gracias. Gracias a ustedes por visitarnos. Siempre es un gusto tenerla aquí conmigo. La verdad que es un trabajo en equipo y sin cada uno de ellos no podríamos hacer esto. Es un gran equipo. La verdad, sí. Hemos sido hoy testigos de eso. Los felicitamos mucho. Y bueno, nos vemos nosotros la próxima semana. Y ya saben, no pueden dejar de venir a Carmela. Saludos. Si eres de las que te gusta preparar tú misma la decoración navideña en tu hogar, este segmento te va a encantar, porque hoy Janine nos muestra cómo preparar una bellísima corona navideña. Las puertas de los hogares se decoran para darle la bienvenida a nuestros invitados. Por eso las coronas navideñas son un must en las puertas de entrada. Existen varios tipos de corona navideña, pero hoy les mostraré una espectacular y fácil de realizar. Los materiales que necesitaremos para hacerlo son los siguientes. Una corona, tres ramas de cerezo con bellotas, adornos tipo copos de nieve, tres pascuas rojas, esferas rojas y ramas blancas con un toque de escarcha. El primer paso es abrir uniformemente las ramas de la corona para que quede más frondoso y luego iniciamos dividiendo la corona en tres secciones. Comenzamos colocando las ramas de cerezo con bellotas. Recuerda que son tres y cada una será colocada en las diferentes secciones que dividimos previamente. Es recomendable colocar los adornos más grandes de primero. En este caso, son las ramas de cerezo con bellotas. Luego, tenemos las pascuas rojas. Esto le dará un toque luminoso ya que tienen mucho brillo y un poco de escarcha. Estas serán colocadas a la par de las ramas de cerezo. Siempre recuerda colocar los adornos a tu gusto, pero procura que vayan uniformemente e igual que a las otras secciones. Ahora colocaremos nuestras ramas blancas. Estas están bellas ya que le dan vida a la corona y sobresalen dado a su color y los detalles brillantes. Lo siguiente será colocar los tres adornos tipo copos de nieve. Estos adornos son plateados y también contienen escarcha. Le darán mucho más brillo a la corona. Serán colocados en las tres secciones y así le daremos un balance a la corona. Por último, colocaremos las esferas rojas y las que son como candy cane, que son rojas con blanco, y esas serán utilizadas para rellenar los espacios que nos quedaron vacíos. Recuerda fijar los adornos para que no se nos caigan a la hora de colocar la corona en la puerta. Ahora sí, ya tenemos la decoración para nuestra puerta y así darle la bienvenida a nuestros invitados en esta época tan especial. En Cromos TV admiramos y aplaudimos a cada mujer emprendedora, audaz, talentosa y atrevida. Hoy nos quitamos el sombrero por nuestra maravillosa invitada especial, Maribel Lieberman, con quien Lucía tuvo la oportunidad de sentarse a platicar. Disfruten. Una gran emprendedora, una embajadora de Honduras en el mundo, una artista gastronómica, pero sobre todo una mujer con una historia inspiradora. Todo esto y más define a mi invitada de hoy, Maribel Lieberman.
Bienvenida a Cromos TV, es verdaderamente un gusto poder tenerla aquí con nosotros. Gracias, es un honor estar con ustedes y hacer esta conversación. Maribel, ¿cómo nace la idea de tener su propia chocolatería? ¿Cómo empecé yo? Hace 17 años, se tomó un poco más de tiempo, pero realmente yo empecé como estudié artes culinarias, me enseñé yo misma, realmente nadie me enseñó, tengo un paladar muy bueno que le gusta a la gente, entonces así desarrollé todas mis recetas, tuve una compañía de eventos, y estuve haciendo esos 5 años, después decidí abrir una tienda de chocolates y fue cuando decidí hacer todas mis recetas de acuerdo a los sabores que yo estaba acostumbrada, con los sabores tropicales con chocolate. ¿Cuál es su primer recuerdo con los chocolates? ¿Cuál sería? Bueno, yo me acuerdo que cuando estaba creciendo en Gutiquile, en Olancho, nosotros teníamos árboles de cacao, pero casi no le hacían caso. Tostaban el cacao, lo secaban, lo tostaban y hacían unas bolitas de cacao, pero no era chocolate, le llamábamos cacao. Y después se revolvía con agua caliente. Eso era una bebida, nunca le llamé chocolate, era bebida de cacao. Cuando ya más grande, me di cuenta que el cacao era el chocolate. ¿Cuál diría usted que fue así como su big como breakthrough, como así como I made it? Fue cuando decidí hacer sabores tropicales, usando las técnicas francesas, pero con sabores tropicales. Entonces, el hecho de que yo hice esa combinación tan diferente, y después decidí hacer no varios tamaños o formas, sino que solo un cuadrito porque quería ponerle arte al chocolate, porque quería que se mirara como una pintura. Eso fue algo diferente que lo hice porque a mí siempre me ha gustado mucho el arte. Y cuando yo hice eso y después decidí hacer una receta de chocolate caliente basado en nuestras culturas mayas y aztecas, que usaban el chocolate con agua, lo tomaban con agua, como más o menos como lo probé cuando estaba pequeña, nada más que lo hice más fuerte, más con chocolate ya refinado. Eso fue mi breakthrough. Cuando Oprah decidió, escogió mi hot chocolate para ofrecerlo como los regalos favoritos de Oprah, eso fue el boom para mí. La revista Forbes la consideró de las 20 personalidades más influyentes de Centroamérica. Así es. ¿Qué se siente tener esa influencia? Que lo que siento, claro, me siento muy orgullosa, pero también me siento más obligada a hacer más. Entonces, tengo esa obligación de seguir y seguir luchando, creciendo, porque si he dado este ejemplo y he influenciado a otras personas, necesito hacer más para otras personas también. Chocolate Maribel, en una palabra, ¿cuál sería? Yo diría dos palabras. Okay. a luxury gourmet, un producto de lujo, de alta calidad. Maribel, ha sido de verdad un gusto poderla tener. Aprendimos yo creo que muchísimo y le deseamos todos los gracias. Éxitos del mundo y la esperamos de regreso en Cromos TV. Gracias, gracias. Por favor, díganme que ya tienen todo listo en su cocina para esta Navidad. Pero si no, no se preocupen, porque Gaby hoy nos muestra una deliciosa y exquisita receta para que esta época seas un anfitrión estrella. Compartir la cena navideña con nuestros familiares y amistades es lo que más esperamos durante todo el año. Acompáñenme hoy a hacer un delicioso y jugoso pavipollo del Cortijo para sorprender a sus invitados, porque oficialmente comenzó la Navidad. Los ingredientes son
Primero que todo, un pavipollo. Existe el clásico y el jamonado. Hoy estaré usando el clásico. Estaremos usando vino blanco, sal y pimienta, chile morrón, ajo, tomate y cebolla, mostaza, pasta de tomate y soda. Agregamos todos nuestros ingredientes a la licuadora, procurando que la mezcla quede líquida. Y luego vamos a darle un toque dulce con la pasta de tomate. Lo licuamos todo hasta que se incorpore y ya tenemos nuestra mezcla para adobar. El siguiente paso es barnizar con mostaza nuestro pavipollo, logrando que quede completamente cubierto. Para darle aún más sabor, vamos a levantar la piel y vamos a adobar por dentro. Vamos a agregarle la mezcla de la licuadora hasta que quede cubierto por completo. Para darle un gusto especial, vamos a añadir nuestra gaseosa encima de todo el pavipollo. Si quieres, puedes adobar con un poco de mostaza toda la superficie para que te quede aún más doradito y ya está listo para llevar al horno. Horneamos por 2 horas a 350 grados, pero todo depende del peso de tu pavipollo. Y ya tienes listo tu pavipollo para disfrutar en esta temporada. Llegado al final del programa, pero ya lo saben, nos vemos la próxima semana para seguir viviendo juntos lo mejor del lifestyle hondureño. Queremos agradecerles por su sintonía cada semana. Estamos felices acercándonos ya al final de esta primera temporada que ha sido fantástica. Ya lo saben, visítenos en nuestras redes sociales como CromosHN o en nuestra página web cromos.hn. Yo, como siempre, los leo en arroba Sheila Dow y desde la Villa de Santa en Chiminique me despido de ustedes. Esto fue Cromos TV.